Digan conmigo, Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero el hombre amó más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos, semana número 20, este es el tema de hoy. Dios amó tanto a este mundo, mandó a su Hijo para salvar al mundo. Él no mandó a Cristo para condenar al mundo. Pero los hombres, la mayoría de los hombres, ¿qué están haciendo hoy en día? Están arrepintiéndose y volviéndose a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo. Pero multitudes no quieren la luz porque aman su pecado. Eso lo vemos en Juan 3, 16 al 21. Entramos en la palabra, la porción de la palabra de esta noche es Juan 3, del 16 al 21. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Y quién es ese Hijo que Dios mandó al mundo? No tiene que buscar la palabra. No tiene que buscar la palabra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Quién es el único Hijo de Dios? Cristo. Cristo Jesús. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué significa creer? Permanecer. ¿Qué significa creer? Permanecer. Permanecer. ¿Qué significa creer? Permanecer. Permanecer. Obedecer. Estar en la mano de Cristo. No un plan de redención. Él dijo, yo mismo voy a ir en carne y hueso a la tierra a través de Cristo Jesús para salvar a aquello que se había perdido. Dice el versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios es amor. Dios es lleno de misericordia. Entonces, ¿a quién mandó Dios al mundo? A Jesús, a morir por la humanidad. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. ¿Qué sucede? En el que él cree, ¿qué sucede? No es condenado. Pasó de las tinieblas a la luz. A la luz admirable. ¿Quién es la luz admirable? Cristo. Cristo Jesús. Ya Dios nos compró con su sangre preciosa. Pero tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir permaneciendo en la palabra de Dios. Tenemos que seguir buscándolo. Nunca apartarnos. Muchos cristianos, mucho pueblo se aparta de Dios. Lastimosamente. Se desvían de los caminos. Porque dicen, esto es muy difícil. Pero no hay nada allá afuera que pueda darnos salvación. Lo único que tenemos para que nos salve es permanecer en Cristo Jesús. Versículo 19. Entonces vemos que Dios mandó a su único Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero que la gente prefirió la oscuridad. La gente prefirió las tinieblas. Veamos lo que dice la palabra. Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Como que Dios está diciendo, yo fui a la tierra a través de Cristo Jesús para morir por la humanidad, para que nadie se pierda. Todo aquel que en él, que en mí crea, que cree en mí, se salve. Pero mira lo que sucedió. Dice la palabra en el versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? La luz, Cristo. Por eso, esta es la condenación, que por esto que la gente se condena. Aquí vemos la razón número uno por qué el ser humano se condena. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron los hombres? Más las tinieblas que la luz. Para poder volver a su pecado, porque
la luz. Ellos aman la oscuridad. Y para esas personas no hay salvación si no se arrepiente y cree en el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, de Yahweh, el Dios de Israel. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el hombre aborreció a Cristo y amó el pecado? Porque sus obras eran buenas o sus obras eran malas. Entonces, por eso lo que estamos viendo en el mundo hoy en día es eso. El ser humano quiere quedarse en su casa y no quiere adorar a Dios. Va a la iglesia y tampoco a veces adora a Dios. Están en pecado y no quieren arrepentirse, porque aman más su pecado, aman más las tinieblas, aborrecen la luz. ¿Tú sabes qué sucede cuando el pueblo de Dios, cuando estamos andando en pecado, cuando estamos caminando en pecado? Que no queremos orar, no queremos acercarnos a la luz, no queremos acercarnos en comunión delante de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a redarguir de pecado, de justicia o de juicio. Pero tenemos un abogado, tenemos a Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Dios peca, tiene un abogado. Cristo Jesús intercede por nosotros delante de su Padre. Le dice: Padre, perdónanos. Padre, yo pagué por sus pecados. Porque Cristo pagó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en la mano de Cristo, tomando todo el Evangelio en serio, tomando las Escrituras en serio, porque escrito está, la Biblia nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que el mundo aborrece la luz porque ama su pecado. ¿Cuál es la razón número uno y por qué la gente no quiere ir a Cristo? Porque ama su pecado. Díganlo conmigo, la humanidad que camina en el camino amplio no quiere la luz, porque vive en tinieblas, ama la oscuridad, ama su pecado. Y esa es la razón número uno, el por qué el ser humano no quiere venir a Cristo, porque ama su pecado. Ponen tantas excusas, ellos ponen tantas excusas para justificar su mala vida, para justificar su pecado. Pero si vienen a Cristo, Dios perdona todo pecado. Pero si aman tanto su pecado, que están tan agarrados a su pecado, que dicen: no, es que si vengo a la luz, si voy a Cristo, tengo que dejar mi mala vida. Si vengo a Cristo, tengo que dejar mi pecado, y yo amo mi pecado. Por eso que el ser humano que anda en el camino amplio no quiere a Cristo. Porque escrito está, porque ama las tinieblas. Versículo número 20 de Juan 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué sucede con todo aquel que hace lo malo? Aborrece la luz. ¿Qué hace todo aquel que hace lo malo? Aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, ¿por qué el pecador no quiere tener comunión con Dios? Porque Dios le va a decir: estás en pecado. El Espíritu Santo lo va a redarguir. Estás siendo injusto. Y viene juicio sobre tu vida. Pero el que aborrece la luz no quiere escuchar eso. Ellos quieren escuchar que todo el mundo va para el cielo. Todos los pecadores dicen: yo soy espiritual. Todo el mundo cree en algo o en alguien. Porque fuimos creados para adorar, fuimos creados para postrarnos delante de un Dios. Muchos se postran delante del enemigo, porque ese es su padre. Pero nosotros, hijos de Dios, no vamos a doblar rodillas a los vales, no vamos a doblar rodillas a la práctica del pecado, porque nosotros amamos la luz. ¿Quién ama? Levanta tu mano si tú amas la luz. Amén.
Si tú amas a Cristo, amén. Aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora bien, ¿qué sucede con los que practican la verdad? Versículo 21 de Juan 3. Mas el que practica la verdad, ¿más quién? Más el que practica. El que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué hace el que practica la verdad? Viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que ama a Cristo y no está practicando el pecado, quiere ir a la luz. Quiere buscar comunión con Dios. Quiere tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque el que anda en la luz no tiene que preocuparse que sus obras sean reprendidas. Porque a los que Dios va a reprender son aquellos que están practicando el pecado. Son aquellos que aborrecen a Cristo, que aman las tinieblas. Pero nosotros, el pueblo de Dios, sí practicamos la verdad. Por eso que dice Juan 3:21, más el que practica la verdad. El que practica la verdad viene para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, para que la gente vea que hay fruto en su vida. Ahora bien, veamos cómo vive un hijo y una hija de Dios. Veamos algunos ejemplos. Yo tomé notas aquí de las 20 semanas y tomé notas según cada tema. ¿Cómo podemos aplicar estos temas que hemos aprendido en las últimas 20 semanas? ¿Cómo podemos practicarlo? ¿Cómo podemos ponerlo por obra? Y yo tomé y escribí 20 ejemplos. Ejemplo número 1. El que ama la luz y aborrece las tinieblas, se mantiene orando y velando para no caer en las tentaciones del diablo. Asimismo como Jesús hizo en el desierto. ¿Qué hacía Jesús? Oraba y velaba. Y también ayunaba para no caer en tentación. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios que ama la luz y aborrece las tinieblas? Orar. Se mantiene orando y velando para no caer en las tentaciones del diablo. Porque la Biblia dice, escrito está, el espíritu quiere obedecer, pero la carne es débil. Si nosotros no andamos orando y velando y ayunando, la carne comienza a predominar ciertas áreas de nuestras vidas. Y esa es la que tenemos que aprender a dominar. El espíritu tiene que dominar a la carne. Número 2. El que ama la luz y aborrece las tinieblas, vive apartado para Dios porque reconoce que Él es tres veces santo. ¿Qué es lo que hace el que ama la luz? Vive apartado para Dios porque reconoce que Dios es tres veces santo. Número 3. El que ama la luz y aborrece las tinieblas se esfuerza para vivir una vida benigna, haciendo lo que le agrada a Dios. Punto número 4. El que ama la luz y aborrece las tinieblas ya no hace sus propios planes, como cuando éramos autosuficientes. Más bien permite que se cumplan los de Dios en su vida. Amén. El impío que ama las tinieblas y aborrece la luz todavía anda haciendo sus propios planes, sus propios proyectos, sus propios negocios, sus propias inversiones. Porque cuando nosotros vivimos en las tinieblas, no teníamos la luz, no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Y andamos en nuestra autosuficiencia, que nosotros todo lo podíamos, eso es lo que pensábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora vivimos en la luz y amamos la luz. Por lo tanto, dejamos que esa misma luz resplandezca en nuestras vidas, nos guíe a toda la verdad. ¿Y quién es el camino a la verdad en la vida? Cristo Jesús. Número 5. El que ama la luz y aborrece las tinieblas reconoce que es polvo de la tierra. ¿Qué somos? Polvo de la tierra. Que somos frágil. Es como la hierba
cae. Solo mantiene su confianza en lo que escrito está. ¿Dónde tenemos que tener nuestra confianza? En lo que escrito está. En el blanco perfecto. ¿Y quién es el blanco perfecto? Cristo Jesús. ¿Por qué? La palabra del Señor permanecerá para siempre. Por eso que nuestro enfoque no está en el ser humano. Nuestro enfoque no está en el presidente. Nuestro enfoque no está en nuestro jefe de trabajo. Nuestro enfoque está y nuestra esperanza está en la luz que resplandece en medio de las tinieblas, que es Cristo Jesús. Número 6. El que ama la luz y aborrece las tinieblas toma la determinación de servir a Dios todos los días de su vida, testificando del Cristo crucificado. El que vive en tinieblas no toma esta determinación. No quiere servir a Dios. No quiere testificar de Cristo. Porque cuando el impío, el que anda en tinieblas, anda cometiendo pecado, no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo. Por ende, no ha tenido un nuevo nacimiento. Por lo tanto, no va a predicar a Cristo. Porque ¿puedes predicar a Cristo sin el Espíritu Santo? Sabemos que no. Número 7. El que ama la luz y aborrece las tinieblas reconoce que ya no es autosuficiente. No es prepotente como cuando andaba en tinieblas. ¿Cómo andamos nosotros cuando andamos en tinieblas? Éramos autosuficientes, éramos prepotentes, y eso es lo que ya no hacemos. Ahora amamos la luz, ahora nos sujetamos a la luz, nos sujetamos a Cristo, nos sujetamos a la guía del Espíritu Santo. Dice, más bien ahora reconoce que Jehová es su fortaleza, su roca, su castillo, su escudo, su fuerza y su alto refugio. Nosotros antes nos refugiábamos en nosotros mismos cuando andábamos en tinieblas, pero ahora vivimos en la luz de Cristo. Aleluya, su nombre para siempre. Número 8. Estos son 20 notas que yo tomé como ejemplo de cómo debemos de vivir cuando amamos la luz, cuando amamos a Cristo. Punto número 8. El que ama la luz y aborrece las tinieblas no vive como un incrédulo en tinieblas. En otras palabras, no vive practicando el pecado. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Somos perfectos? No. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Pero no podemos practicar el pecado, porque escrito está, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Nosotros pecamos, confesamos nuestro pecado y seguimos hacia adelante, porque Cristo cubre multitudes de pecados, cubre todos los pecados de nuestras vidas. No vive como un incrédulo en tinieblas, más bien le cree a Dios y a todo lo que dice su palabra. Número 9. El que ama la luz y aborrece las tinieblas sabe que su fe será probada. El impío no se preocupa si su fe tiene que ser probada, por cuanto no tiene fe, por cuanto no ha resplandecido la luz de Cristo en su vida. Por lo tanto, el cristiano sí sabe. El cristiano sabe que su fe será probada para ver si es genuina o fingida. En estos tiempos donde estamos caminando ahora con este virus, ¿el cristiano está teniendo miedo o está siendo prudente? Una cosa es tener prudencia y quedarnos en nuestras casas, según el Espíritu Santo nos muestra que debemos de quedarnos en nuestras casas porque quiere protegernos de esa forma. Otra cosa es decir, yo voy a salir a la calle y yo voy a tentar a Dios. A mí no me importa lo que diga el gobierno. Pero si el gobierno dice que nos quedemos en la casa, tenemos que quedarnos en la casa. Porque Dios puso las autoridades. Y si Dios quiere que los hijos de Él estén en la casa, le va a poner en el espíritu a las autoridades que le digan a las naciones, quédense en casa. Sí, Dios nos puede proteger de multitudes de maneras. Pero Él es el que escoge cómo nos va a proteger. Tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido espíritu de temor. Nosotros hemos recibido el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Digan conmigo, yo no he recibido el espíritu de temor para andar en tinieblas.
a mí Dios me ha dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Punto número 10. El que ama la luz y aborrece las tinieblas permanece en Cristo, porque reconoce que sin Cristo está perdido y no puede hacer nada. Todo aquel que está sin Cristo no puede hacer nada, está en camino de perdición. Punto número 11. El que ama la luz y aborrece las tinieblas vive una vida llena de gratitud por todo lo que Dios hizo desde el principio hasta el fin para salvarlo. Por eso, el que vive en tinieblas no es agradecido con Dios. El que practica el pecado no es agradecido con Dios. El que ama las tinieblas, su pecado no viene a la luz. No tiene gratitud. Pero cuando nosotros venimos a la luz como hijos de Dios, estamos diciendo: Señor, gracias. Tengo un corazón lleno de gratitud por lo que tú hiciste por mí, que me salvaste. Tuviste misericordia de mí y me escribiste en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Digan conmigo: Dios mío, estoy agradecido por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Moriste por mí, te crucificaron por mí. Gracias. Y tengo un corazón lleno de gratitud. Amén y amén. Punto número 12. El que ama la luz y aborrece las tinieblas vive poniendo su atención en las cosas de arriba y no en las de este mundo, porque reconoce que lo invisible es eterno y lo visible es vanidad, pasajero, transitorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que vivimos en la luz? Ponemos nuestra atención en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque lo invisible, nosotros no vemos las cosas de arriba, por lo tanto es algo invisible. Lo invisible es más poderoso que lo que es visible. Por eso es que el Hijo de Dios, que anda en la luz, tiene su vista en las cosas del cielo. El que vive en tinieblas, el que aborrece la luz, no mira hacia el cielo, mira hacia su próxima casa, hacia su próximo carro, hacia su próximo negocio. ¿Cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo puedo hacer más transacciones falsas? ¿Cómo puedo vivir robándoles a otro para yo serme rico? Pero el que vive la luz aborrece todo esto. Vive poniendo su atención en las cosas de arriba y no en las de este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que es visible es transitorio, es pasajero. Todos los elementos que estamos viendo delante de nosotros, todas las cosas físicas, van a arder en fuego en un día. Porque escrito está: Dios va a quemar este planeta Tierra con fuego. Antes lo destruyó con lluvia, ahora viene fuego para la Tierra. Estamos viendo con los campos forestales, vimos la Amazonas en el 2019, cuántos acres de tierra se quemaron. Estamos viendo, los fuegos están incrementando anualmente en todos los países. Estamos viendo las sequías. En un lugar llueve mucho, en otro lugar llueve poco. Punto número 13. El que ama la luz y aborrece las tinieblas se mantiene creyendo, perseverando en Jesús, para que un día no tenga que lamentarse cuando lo vea viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Entonces tenemos que permanecer perseverando en Jesús. Eso es lo que hacen los hijos de la luz. El que aborrece la luz, el que aborrece a Cristo, persevera, no en la luz, persevera en las tinieblas, en su mala vida. Punto número 14. El que ama la luz y aborrece las tinieblas vive alabando y glorificando a Dios de toda consolación, porque reconoce la misericordia que Él ha tenido con él o con ella. El impío puede reconocer la misericordia que Dios ha tenido, porque Dios ha tenido misericordia con los impíos también, y aún sigue teniendo misericordia con los impíos, porque en estas tribulaciones, cuando Él permite que este virus rodee toda la tierra,
Él es por el amor que Él permite estas cosas. ¿Por qué? Porque él lo único que tiene que hacer es esperar que el impío muera en su pecado sin sacudirlo. Pero cuando Él sacuda a las naciones a través de estos virus, a través de estas plagas, a través de estas pestilencias, Él está advirtiendo al impío: vuélvate a mí, que yo soy tu única esperanza. Y le da una oportunidad al impío que se arrepienta. Ahora, el impío decide cuando se está muriendo en la cama: me arrepiento y creo en Cristo Jesús, o tiene que tomar la decisión de vivir apartadamente una eternidad apartada de Dios. Pero todo lo que Dios permite es porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios nunca hace nada injusto. Él no tiene que advertir al impío, simplemente espera que muera y se vaya para el infierno. Pero Dios es amor y Dios nos advierte cuando tenemos que apartarnos de los pecados, cuando tenemos que alzar la voz y decir: Señor, sálvame, sálvame, mi Cristo. Yo no quiero seguir viviendo en las tinieblas, quiero vivir en la luz. Pero las multitudes no quieren eso. Las multitudes andan en el camino amplio, a la perdición. Punto número 15. El que ama la luz y aborrece las tinieblas se humilla. ¿Qué hace el que ama la luz? Se humilla. ¿Qué hace el que vive en las tinieblas? Se exalta. Se exalta. El impío se exalta. El humilde se humilla. El hijo de Dios se humilla. El incrédulo se exalta. Dice: el que ama la luz y aborrece las tinieblas se humilla bajo la mano poderosa de Dios y no se exalta. Como cuando éramos impíos, cuando éramos incrédulos y vivíamos en tinieblas, porque nosotros también vivíamos en tinieblas. Nosotros también hubieron tiempos en nuestras vidas que amábamos la oscuridad, amábamos al impío, le pasábamos la mano al impío, protegíamos al impío. Pero ahora que estamos en la luz, protegemos la luz, protegemos la palabra de Dios. Punto número 16. El que ama la luz y aborrece las tinieblas vive teniendo fe, creyendo que Dios existe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Cuando nosotros éramos impíos, no nos importaba la fe. Nosotros teníamos fe en nosotros mismos. Nosotros teníamos fe que dándole un pedazo de pan a un pobre, un vaso de agua, alguien que tenía sed, nos iba a llevar al cielo. Pero después continuamos haciendo los pecados que hace el que vive en tinieblas. Pero gracias a Dios que ahora el pueblo de Dios vive en la luz y aborrece la oscuridad. ¿Qué es el nuevo nacimiento, pueblo? El nuevo nacimiento es amar a Dios y aborrecer el mal. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Digan conmigo: el nuevo nacimiento es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Porque Dios dice: ¡ay, ay! ¡Ay, ay! De los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los que tienen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¡Ay de ellos! Y estamos viviendo en tiempos donde hay muchas multitudes que defienden al impío. Y hay que estar contendiendo con todos ellos para hacerlos reflexionar. Al impío no se puede proteger. Al impío hay que testificarle de Cristo. Al impío hay que decirle que Dios lo ama y que nosotros también lo amamos. Le damos un abrazo y le damos el evangelio y decirle que hay esperanza en Cristo Jesús, que se apartan de sus pecados, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Punto número 17. El que ama la luz y aborrece las tinieblas vive enfocado en la morada celestial y no en las moradas terrenales, que arderán en fuego un día. Punto número 18. El que ama la luz y aborrece las tinieblas reconoce que puede morir en cualquier momento. El impío anda por su vida como que ellos no van a morir, pero el que vive en la luz y aborrece las tinieblas reconoce que puede morir en cualquier momento por serle fiel a Cristo, al igual que lo fueron muchos de nuestros antepasados. Punto número 19. El que ama la luz y aborrece las tinieblas se mantiene en el camino estrecho.
nació con la mano en el arado, sirviendo a Dios, sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, para no regresar a nuestra vida pasada, al camino amplio de perdición en el cual andamos nosotros cuando estábamos en tinieblas. Entonces Jesucristo dijo: todo aquel que tome el arado con su mano y mire hacia atrás no es apto, no está preparado y no es digno del reino de los cielos. Escrito está. Ahora nosotros como discípulos servimos a Cristo Jesús. ¿Podemos mirar hacia atrás, pueblo? No. Mirando hacia adelante, mirando hacia esa eternidad preciosa, mirando hacia las cosas invisibles que tiene Dios preparada para nosotros, que vamos a tener mansiones, vamos a estar en moradas celestiales, calles de oros, mar de cristal, casas no hechas de hombres, sino por la propia mano de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Y quién vive, pueblo? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Y semana número 20, y con el punto número 20 terminamos en cómo podemos vivir en la luz y apartado de las tinieblas. Punto número 20. Digan conmigo: el que ama la luz y aborrece las tinieblas viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Entonces así tenemos que vivir el pueblo de Dios, que ama la luz y aborrece las tinieblas.